Señor vicepresidente, señora directora general, señorías, quiero empezar yo también con un breve pero sentido recuerdo a todas las víctimas de la COVID-19 y transmitir las condolencias del Grupo Socialista a sus familiares y amigos. Asimismo, con unas palabras de ánimo para quienes sufren la enfermedad y las consecuencias de la crisis, para quienes la combaten en primera línea y para los ciudadanos en general. No estáis solos. Señorías, este Gobierno y el Grupo Socialista que lo apoya en la Junta se plantean la lucha contra la enfermedad en tres ejes. Un primer eje ético, que esperamos sea compartido por todos y todas y que se resume en no dejar atrás a nadie en esta lucha. Todas las personas de Asturias deben ser nuestra prioridad absoluta y debemos prestar especial atención a los más débiles. Cualquier otra consideración está para nosotros en un tercer plano. Un segundo eje que es político, que debería ser objeto de un elevado grado de consenso, que incluye una absoluta transparencia y claridad informativa por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Comprende también el mantenimiento de un vigoroso funcionamiento de las instituciones democráticas. Recordemos que la Junta General ha realizado 28 actividades en 28 días lectivos hasta hoy, desde el principio de la crisis, pese a quien pese, casi todas relacionadas con el coronavirus, claro. El Gobierno de Asturias ha actuado de forma coordinada con el Estado, aportando, escuchando, arrimando el hombro en todo. Nuestra Administración ha llevado a su máxima expresión el principio de un solo Gobierno, tantas veces enunciado por el presidente de Asturias. Ha tenido, por último, el Gobierno lealtad y buscado sin descanso el acuerdo, no porque sea más sencillo o mejor para su imagen, sino porque cree firmemente que es su deber. Un tercer eje técnico, basado en la importancia dada a la sanidad, la investigación y la toma en consideración inmediata de las líneas de trabajo elaboradas por los expertos, transformándolas sin dilación en decisiones prácticas. La utilización coordinada y racional de los medios, con previsión, organización y anticipación. Con estos tres ejes por bandera, el Gobierno ha luchado y luchará en tres batallas. Una primera de contención y limitación de la pandemia y sus efectos, de enorme sufrimiento. Ahora con visos de esperanza, pero que no debemos olvidar, aún no está ganada ni mucho menos. Una segunda de eliminación de la enfermedad, desescalada de las medidas de contención y reconstrucción económica y social, todavía en sus inicios y en fase de planificación. Y una tercera que vendrá de cambio de paradigma, para estar mejor preparados ante futuras crisis. Fundamental. ¿Alguien lo duda? ¿Quién duda de la necesidad de reconsiderar la importancia de lo público en nuestra sociedad? ¿Alguno de ustedes titubea sobre la necesidad de una sanidad y unos servicios de emergencia bien dotados? ¿Se puede poner en cuestión la conveniencia de una investigación y unas empresas estratégicas más fuertes y avanzadas? ¿No tenemos todos claro que los recursos necesarios para ello solo pueden venir de una fiscalidad más justa y progresiva? ¿Vacilaremos de nuevo sin apercibirnos de que actuar de otra manera acaba siendo mucho más caro y de que en determinados asuntos vitales de poco sirve el dinero en el bolsillo de algunos? ¿No estaremos de acuerdo con las palabras del vicepresidente, indicando la importancia de unas infraestructuras modernas en el desarrollo económico imprescindible para conseguir todo lo anterior? Solamente se puede vencer en estas tres batallas sin desviarse de los tres ejes enunciados ni relajar su aplicación. Desde la vicepresidencia y la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático se realizan diversas acciones enmarcadas en este contexto que han sido mencionadas. Quiero citar en primer lugar la intensificación, conocida y descrita por el vicepresidente y por la directora general, de los esfuerzos en la lucha contra la violencia y el maltrato machista, intentando por todos los medios proteger a unas víctimas colocadas en situación de extrema y doble, como bien ha dicho la directora general, pues sufren pandemia sobre pandemia, vulnerabilidad por los efectos del confinamiento. Nunca haremos suficiente, pero siempre será nuestra prioridad. En segundo lugar, poner de relieve que en las obras importantes se ha continuado trabajando, como ha dicho el vicepresidente, excepto en los días que se decretó el confinamiento total. Que las nuevas licitaciones se han avanzado tanto como permiten las circunstancias reglamentarias, hacendísticas y de expectativa ante las determinaciones de Europa y de Madrid. Las labores fundamentales de mantenimiento de las infraestructuras se desarrollan en la medida necesaria para mantener la actividad económica permitida y estar preparados para la desescalada. En tercer lugar, en lo referido al medio ambiente, no se ha bajado la guardia. Los servicios de control de la contaminación atmosférica funcionan. Y los consorcios Cadasa y Cogersa sostienen elevados niveles de operatividad en condiciones de seguridad. En cuarto lugar, especial atención se ha prestado a la movilidad, sobre todo la de viajeros, pues en ella confluyen las particularidades de ser imprescindible para la propia lucha contra la pandemia, para la actividad económica permitida, con la de constituir uno de los más peligrosos vectores de contagio. Dentro del marco de las disposiciones estatales se ha actuado con moderación, consiguiendo el funcionamiento de los servicios imprescindibles, de forma garantizada, disminuyendo frecuencias en el sentido acorde con los nuevos flujos, intensificando el control del cumplimiento de los protocolos
las medidas de desinfección en vehículos y estaciones. Ahora empieza a cobrar especial relevancia la segunda de las batallas comentadas, con la puesta en marcha del grupo de expertos que diseña las medidas de desescalada. Si me preguntan cómo lo va a hacer, les puedo responder que estoy seguro de que seguirá en la dirección de los tres ejes mencionados. Es decir, primero, con prudencia para no dañar a los más débiles, para no dejar a nadie atrás justo ahora. Segundo, con transparencia total y buscando la coordinación y la colaboración de las fuerzas políticas, sociales y los ciudadanos en general. Tercero, con una planificación técnica solvente. Quiero, para terminar, incidir en este último punto. Hoy en día no hay una planificación de ningún proceso complejo que pueda ser rígida y cerrada desde un principio. Los modelos deben ir ajustando sus parámetros a medida que recibimos datos. Destaco que esto no es falta o cambio de criterio, sino capacidad de adaptación, inteligencia en definitiva. Cuestión muy importante. También para el ejercicio de la crítica debemos mantener la humildad de reconocer un fenómeno intrincado del que desconocemos muchos aspectos. Hay cosas seguras, como el seguimiento y la actuación del Gobierno de los principios éticos que hemos mencionado y su denodado esfuerzo político, y otras que aún necesitan muchos matices y serán matizadas en el futuro. La aluvión de datos que recibimos sobre mortalidad, letalidad, contagios, test, etcétera, son herramientas de trabajo, pero no se pueden elevar a la categoría de tesis definitivas sin tener en cuenta aspectos como la influencia de la variabilidad del virus en las distintas zonas del mundo, la importancia de la diversidad genética de las propias poblaciones humanas, el influjo de las condiciones sociales, modo de vida, vivienda, movilidad, densidad de población, etcétera, el peso de aspectos climáticos, ambientales y geográficos, el momento en que se encuentra el desarrollo de la pandemia en cada territorio, la interrelación compleja, en definitiva, entre los factores mencionados y otros muchos. Digo, por tanto, que tener la osadía de omitir todo esto es propio de quienes, volviendo al principio, consideran como ajeno el eje ético frente a sus intereses partidistas. Muchas gracias. Gracias. Hemos concluido el turno de preguntas. Con ello concluimos la videoconferencia, agradeciendo a todos los participantes el buen tono de la misma y agradeciendo, por supuesto, al vicepresidente y a su equipo la participación y las respuestas que ha dado a los grupos parlamentarios. Buenos días. Muchísimas gracias. Es nuestra obligación. Muchas gracias. Buenos días. Gracias.